Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos un día más a Detroit. Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día. ¡Ojo! ¿Estás seguro de que quiere continuar? Puede que si lo dejamos como estaba. ¿Esto qué es? Ah, pues sí, ¿no? O sea, que vamos a dejarlo así, ya está. Como prefiera. Bueno. Que se quede todo como estaba, ¿no? Todo esto es que vienen cosas, vienen cositas. Vienen palizones. Ay, ya sé yo qué va a hacer, tío. Vaya. 2038. Nada. Le echo de menos, Carl. No sabe cuánto le echo de menos. Daría lo que fuera por volver atrás en el tiempo. Tenía un hogar y un padre que me quería. Éramos felices. Yo era feliz. Y ni siquiera lo sabía. Sin duda. Yo solo quería que los míos fueran libres. Pero en lugar de eso los llevé al desastre. Yo intento encontrar respuestas, pero todo a mi alrededor se viene abajo. Decisión importante. No quiero derramar sangre, sea del color que sea. Pero no dejaré que nos masacren. Tengo que tomar una decisión que afectará a millones de vidas. Y no sé qué hacer. Emocional. Le echo de menos. Le echo mucho de menos. Uy. Uy. Una iglesia. Barbaridad. La La bomba. Y viene el líder. Ay, Dios. Creía que estaríais a salvo con nosotros. Y me equivoqué. Marchaos de la ciudad mientras podáis. Alejar a Alice de aquí es lo único que importa. Hay que coger el último autobús. Quizá aún podamos cruzar la frontera. Bueno. Marcus. Salva a nuestro pueblo. Los nuestros cuentan contigo, Marcos.
Solo tú puedes liderarnos. A donde quiera que vayas, te seguiremos. Es nuestro broski. Ahora mismo. Es Connor, ¿no? Sí. Es culpa mía. Los humanos pudieron localizar Jericho. Fui estúpido. Debí sospechar que me utilizaban. Lo siento, Marcus. Entenderé que dejes de confiar en mí. Indulgente. Ya eres uno de nosotros. Tu sitio está con los tuyos. Hay miles de androides en la planta de montaje de CyberLife. Si los despertamos, tal vez se nos unan y equilibren la balanza. ¿Quieres infiltrarte en la torre CyberLife? Connor, es un suicidio. Confían en mí. Me dejarán entrar. Si alguien es capaz de infiltrarse en CyberLife, soy yo. Si entras ahí, seguro que te matan. Es lo más probable. Pero según la estadística, resulta posible que ocurran sucesos no deseados. Ten cuidado. Si se muere este, es un daño colateral. Vamos, aquí hay ahora mucho. Es que el Connor es buena gente. Vamos a ver. Yo cito. ¿Dónde está nuestra novia? La hemos visto. Estado siempre de acuerdo, pero sé que luchamos por lo mismo. Decidas lo que decidas, estaré contigo, Marcus. I feel you, brother. Compañero. Bueno. ¡Ah, nuestra novia! Situación. Dicen que no quieren correr riesgos con los divergentes. Así que juntan a los nuestros y los llevan a los campos para exterminarlos. En pocas horas solo quedaremos nosotros. Querido. ¿Cuál es el estado de tu sistema? Está bien. La bala no alcanzó ningún biocomponente. Podrían haberte matado intentando salvarme. Tienes que pensar primero en nuestra gente. Lo demás no importa. El ejército ha construido 5 campos en la zona de Detroit. Y construyen más por toda la región. Preparan un genocidio. En pocas horas todo habrá acabado. Habremos cambiado el mundo o el mundo nos habrá destruido. Tienes que tomar una decisión, Marcus. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Te quiero, Marcus. Ojo, Marcus ha quedado pilladísimo el Window, ¿eh? Uy, uy, uy. Un beso androide. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Perfecto, eh. Con la pelotita el primer día. Lo que es la vida. Para que tú veas. Bueno, no nos queda nadie. Uy. Informa a tu pueblo
de tu decisión. ¿Pero qué decisión? ¿Ya hemos tomado una decisión? No, 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 la tienes que tomar ahora. Ah, sobre la marcha. Pues que aquí va a morir hasta el apuntado, va a morir. Y ya está. Comiendo. Los humanos han decidido exterminarnos. Han confinado a los nuestros en campos y los están destruyendo. Debemos tomar una decisión. Una que muy bien podría marcar el futuro de nuestro pueblo. Revolución. Hombre, manifestación, ¿qué somos ahora? Revolución. Hippie. Anda. Si ellos quieren tener guerra. Madre mía, la que se va a liar. Vamos a pelear por nuestra libertad. La tendremos o moriremos. ¿Estáis listos para seguirme? Y que sí. Acciones afectan a todo y a todos. Bueno, ¿qué íbamos ahí allí? En plan, dejad a nuestros hermanos, dejad a nuestros. Anda, como espitos por ahí, hombre. Siento tu respeto. Bueno, chavales, pues muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo, La Noche del Alma. Nos vemos en el siguiente. Cuidado mucho. Hasta luego.